Mi mejor sacrificio. Mi mejor sacrificio. Y quiero que por favor meditemos un poquito respecto al significado de la palabra sacrificio. Sacrificio significa un homenaje u ofrenda que se ofrece como símbolo de máxima adoración a una deidad con la intención de rendirle tributo. Otro significado que encontré de sacrificio o sacrificar es renunciar a algo valioso o muy preciado con la intención de lograr un propósito aún mayor. Y el tercer significado respecto al término sacrificio es este que encontré. Es algo que no es fácil de entregar. Es algo que te va a costar. Es algo que significa mucho para esa persona. Es la máxima representación de entregarlo todo. Por eso David, el salmista, cuando cometió el error de hacer censo en Israel, pecó gravemente contra Dios y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, el profeta que le dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en los terrenos de un hombre llamado Ornán Jebuseo. Y David de inmediato obedece y va donde aquel hombre y le dice: dame este lugar para edificar un altar a Jehová. Dámelo por el precio que sea. Y Ornán le dice al rey David: tómalo, es tuyo. Y si quieres te lo regalo y te regalo hasta los bueyes para que hagas el sacrificio a Jehová. Y mire lo que respondió David. David le dice: no, señor, yo lo compraré por el precio que tú pidas. No voy a tomar algo que es tuyo para ofrecerle a mi Dios. Es decir, no ofreceré un sacrificio que no me cueste nada, dijo David. Primera de Crónicas 21:24. Así que para ofrecer un sacrificio se necesita un altar. No puede haber un sacrificio sin altar y no puede haber un altar sin un sacrificio. Ahora meditemos un poquito sobre esto. ¿Qué es altar? Si ya entendemos qué es sacrificio, ¿qué es altar o qué es un altar? Es una estructura de piedra que se construía en lugares altos. El altar era el medio donde se ofrecía el sacrificio. La palabra altar en el idioma griego significa lugar de matanza. Literalmente eso es lo que pasaba en un altar, un lugar de matanza en ese altar. En el latín significa elevación. Así que tenemos dos términos que podemos sustraer de la palabra altar: lugar de matanza y elevación. Es decir, nos representa qué ocurría en ese altar y nos dice la posición de ese altar. En la antigüedad la forma de adorar a Dios era mediante un altar y un sacrificio. La Biblia registra que todos los grandes hombres de Dios lo hicieron. Pero en esta tarde quiero tomar uno de ellos, un hombre que era experto en levantar altares y hacer sacrificios. Y este hombre se llamaba Abraham. Sin duda la vida de Abraham es una de las historias más fascinantes de la palabra de Dios. Abraham, el hombre llamado el padre de la fe. El hombre llamado el gran patriarca y la raíz del judaísmo, el padre de multitudes, el hombre que hablaba con Dios y oía a Dios, el hombre que Dios usó para bendecir las generaciones venideras y las familias de la tierra, el hombre que también fue llamado por Dios mismo el amigo de Dios. Abraham siempre vivió, hermanos, en tiendas, en carpas. Era un nómada. Abraham venía de Ur de los Caldeos y su padre Taré servía y adoraba a dioses extraños. Así que Abraham heredó costumbres idólatras y ocultaba dioses de madera en sus tiendas. Abraham era un idólatra que hacía muñequitos de madera y le ponía nombres de sus dioses paganos. Por eso Dios le habló a Abraham, lo escogió y lo llamó y le dice: Abraham, sal. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, mis hermanos, estaba acostumbrado a servir y adorar a sus dioses que él podía ver. Muñecos, estatuas de madera, monumentos de yeso. Pero Dios le habla y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham nunca vio a ese Dios quien le habló, pero sí lo escuchó.
y a través de oírlo, le creyó. Dios quería que Abraham le conociera, le sirviera y le adorara sin tener que verlo, solo usando algo que para en ese entonces era desconocido, llamado fe. Hebreos 11:8 nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y quiero, por favor, su máxima atención y que podamos mirar los 5 altares y sacrificios que levantó Abraham a Dios. Dios llama a Abraham. En Génesis 12:1-6 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén y hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí nos muestra entonces el primer altar que Abraham edificó. Y dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido. En este relato de la palabra de Dios en Génesis 12 nos deja ver que Abraham edifica un primer altar a su Dios, a Jehová. Abraham hace esa alianza con su Dios y levanta un primer altar, un primer sacrificio, y ese le quiero llamar el sacrificio del pacto, donde se enlaza con Jehová, donde él cree firmemente a las promesas que le está haciendo Dios. Y este sacrificio probablemente todos nosotros lo hemos hecho. El primer sacrificio, el primer altar que hemos levantado a nuestro Dios, llamado el sacrificio del pacto, donde tenemos una experiencia con nuestro Dios. Es aquí donde hacemos una alianza, un pacto para siempre con el Señor. Aquí decidimos, hermanos, creerle a las promesas y seguir a nuestro Dios. Aquí tomamos la decisión de vivir para Dios, un pacto entre Dios y yo. Nos arrepentimos, seguramente todos los que estamos aquí, nos bautizamos en el nombre de Jesús y nos comprometimos con Dios para toda la vida. Ese fue nuestro primer sacrificio, ese fue nuestro primer altar que levantamos delante de nuestro Dios, hablando espiritualmente, donde hicimos esa alianza, ese pacto con nuestro Dios. Y yo no sé si usted está aquí creyendo en las promesas de nuestro Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en lo que dice este libro sagrado. Yo creo que si el Señor dijo que Él nos salvará, es porque Él nos va a salvar. Yo creo que si el Señor dijo que bajo su nombre, el nombre de Jesús, serían perdonados nuestros pecados, yo creo que nuestros pecados fueron perdonados bajo el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que si el Señor dijo: yo iré y prepararé una morada para ustedes y volveré por ustedes, yo creo, y por eso estoy esperando que Cristo venga por la iglesia, porque yo creo y quiero estar con Él para toda la eternidad. Entonces yo hice, y creo que tú también, mi hermano, hiciste esa alianza, ese primer altar y sacrificio, donde sacrificaste ese pacto con tu Dios. El segundo sacrificio nos dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Y este sacrificio lo hace en Betel, que significa casa de Dios. Abraham no sabía qué rumbo tomar, hermanos. Por eso adoró a Dios con otro altar. Este lo levantó entre las ruinas y la casa de Dios. Después de ello, Abraham tuvo dirección acerca de por dónde ir hacia el Negev,
después del Negev, Abraham descendió a Egipto por causa del hambre que había en Israel. En Betel, mis hermanos, Jacob vio una visión de una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Génesis 28:10. Fue aquí donde se refugió Jacob de su hermano Esaú, quien lo quería matar, y luego de tener ese sueño, él tiene que decir: ciertamente este lugar, Betel, es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. E hizo voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, tú, Jehová, serás mi Dios. Y fue aquí en Betel donde Abraham hizo su segundo sacrificio, y este sacrificio yo le quiero llamar el sacrificio de la dependencia de Dios. Aquí, hermanos, invocamos a Dios en oración, pidiendo su dirección y su presencia. Todo creyente, todo cristiano, así como lo hizo Abraham en Betel, necesitamos levantar un sacrificio, un altar donde le manifestamos a nuestro Dios que sin Él no podemos, que sin Él no podemos tomar decisiones a la ligera, que sin Él no podemos vencer, porque lo necesitamos a Él. Fuera de Él nada podemos nosotros hacer, hermanos. Y este sacrificio me llama mucho la atención que levantó Abraham ahí en Betel, porque Abraham no sabía qué hacer, no encontraba dirección hacia su futuro. ¿Dónde voy, Señor? No sé qué hacer. Y adoró y levantó un altar y ofreció un sacrificio, y ahí Dios le dio guía. Dios le manifestó a dónde él tenía que ir. Le dio dirección clara a Abraham. Entonces Abraham dijo: el Señor me ha mostrado e iré al Negev. Entonces podemos ver, hermanos, que Betel representa la casa de Dios. Por eso es tan importante que los cristianos podamos venir a la casa de Dios, a un lugar llamado iglesia, donde nos podamos congregar, porque aquí recibimos la dirección de Dios. Aquí recibimos de este altar, aquí recibimos de nuestro sacrificio que levantamos en adoración a nuestro Dios. Aquí en Betel, aquí en la casa de Dios, recibimos del Señor una guía. Por eso nosotros somos dependientes de Dios. El tercer sacrificio que nos enseña Abraham es interesante. Este sacrificio se le llama el sacrificio de la gratitud. Y es aquí donde recordamos todas las bendiciones y levantamos un sacrificio de agradecimiento. Déjeme demostrárselo bíblicamente. Abraham había subido a Egipto debido al hambre en la tierra. En Egipto Dios lo había enriquecido de una manera extraordinaria en ganado, plata y oro. Sin embargo, Abraham sabía que aquel no era su lugar. Y miren lo que hizo Abraham. Abraham regresó donde había construido su segundo altar, es decir, a Betel. Y ahí que regresó a la casa de Dios en Betel, levantó un altar de nuevo, agradeciendo a Dios porque lo había bendecido en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, a Betel, cuando pedimos dirección de Dios: Señor, estoy enfermo, ¿me puedes sanar? Señor, estoy sin trabajo, ¿me puedes proveer? Señor, estoy desamparado, ¿me puedes ayudar? Señor, Señor, me encuentro en una crisis emocional, ¿me puedes dar un abrazo? ¿Me puedes dar dirección? Señor, no sé qué decisión tomar, si esto o esto. Y pedimos la dirección de Dios en Betel, y Dios nos responde, hermano, o Dios nos sana, o Dios nos bendice, o Dios nos provee. Una vez que Dios respondió y salimos, tenemos que saber, hermanos, que tenemos que volver a regresar a Betel, a darle gracias a Dios. Mucha gente, hermano, usa Betel solamente para pedir la dirección de Dios, para pedir una respuesta de parte de Dios, y cuando Dios en su misericordia se lo otorga, se van. Y allá en la bendición, allá disfrutando la respuesta de Dios, se olvidan de regresar a donde levantaron el segundo altar, a donde pidieron dirección. Es decir, que cuando dependemos de Dios, tenemos que saber, hermanos, que en ese mismo lugar tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Una vez más Abraham invocó el nombre de Jehová. Las condiciones ya ahora eran diferentes. Antes había invocado a Dios buscando dirección aquí en Betel. Ahora le invocó para adorarle
y agradecerle por todo lo que él estaba haciendo en su vida. Abraham estaba regresando al mismo lugar con las manos llenas. Se fue de ahí con las manos vacías, pero regresó a Betel con las manos llenas, más que bendecido. Era necesario detenerse en la casa de Dios para invocarle en adoración porque le había enriquecido. No todos, hermanos, se acuerdan de adorar a Dios cuando han obtenido lo que piden. Y aquí viene el cuarto sacrificio, el cuarto altar que levantó Abraham. Y este va a estar un poquito tenso. Este sacrificio que nos enseña aquí la palabra de Dios, yo le quiero titular el sacrificio de la separación. Los pastores de Lot y Abraham entonces contendían por la tierra, así que era necesario que se separaran. Abraham estaba dejando que su sobrino siguiera su camino. Había pasado mucho tiempo juntos, pero ahora era el momento de separarse. Y déjame hacerte una pregunta. Piensa, ¿cuál es tu Lot? ¿Cuál es ese Lot en el cual tú tienes que tomar una decisión de separación? Y decirle, tú hacia allá y yo hacia acá. O si tú te vas acá, yo me voy para allá. Pero tenemos que separarnos. Abraham y Lot estaban teniendo problemas porque sus pastores estaban riñando, estaban peleando por causa de que ambos eran ricos. Y estaban peleando ellos ya por tierra. Entonces Abraham prácticamente le cedió, le regaló la oportunidad a Lot de que escogiera o los valles o las montañas. ¿Qué vas a escoger tú de este valle? Y lo que tú escojas por mí está bien y yo me iré para otro o escogeré otra cosa. Es aquí cuando nos separamos de lo que no agrada a Dios. Tiene que haber una ruptura, una separación. Nos dice en Génesis 13, 14, 18, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tú también. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré. Esto está en Hebrón y edificó allí un altar. Hermanos, esto pasó, esto le dijo Dios después que él se separó de Lot. Y yo quiero decirle algo, separarnos y soltar ese Lot de nuestras vidas es importante, es vital. ¿Qué es lo que tú no quieres dejar ir? Hermanos, estamos hablando del tío y el sobrino, estamos hablando de familia, estamos hablando de que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo llamó, salió con su sobrino y su familia. Así que había una afiliación. Y Abraham salir con su sobrino, pasar todas las experiencias que tuvo y llegar un momento donde Dios le tiene que decir, te tienes que separar de él. Porque es que la promesa era para Abraham, no para Lot. Yo asumo que Lot representa el pecado. Porque nos damos cuenta que Lot tenía un corazón muy diferente a su tío, a Abraham. Lot tenía una visión muy diferente, al punto que estaba en Sodoma y Gomorra. Su esposa la había perdido totalmente, ya fue la que se convirtió después en estatua de sal. Y Dios, por la intercesión de Abraham, tuvo que mandar ángeles para sacar a la fuerza a esa familia. No merecían ser salvos, ellos se metieron ahí solitos. Pero por la misericordia de Dios y porque Abraham era amigo de Dios. Entonces Dios le avisó a Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Jehová dijo, ¿encubriré yo esto a mi amigo Abraham lo que he de hacer en Sodoma y Gomorra? Él sabía que Abraham tenía familiares allá y por causa de su amistad con su amigo Abraham le avisó. Hermanos, Dios nunca envía un juicio sin antes advertencia, sin antes avisar. Lo que viene para este mundo es un caos, hermanos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo a través de la palabra? Advirtiéndole Dios a través de nuestros labios, a través de la escritura, al mundo que un juicio muy severo viene para este mundo. Y Dios está avisando. Y usted y yo somos el Abraham de este tiempo.
Somos la iglesia la que debemos de interceder al Señor para que Dios tenga misericordia de Lot. ¿Quién es tu Lot? Ese tío, ese papá, esa mamá, ese familiar que está lejos de los caminos de Dios, ese vecino, ese jefe, ese vecindario en el que tú vives. Tú tienes que interceder a Dios por ellos, pero también tú tienes que hablar a ellos de este Dios. Entonces, el pecado, hermano, no podemos nosotros albergar. Dios no nos va a dar una promesa de esta magnitud, no nos va a bendecir como Él quiere bendecirnos cuando tenemos a Lot todavía cerca. Tenemos que mandarlo, escoja. Hermano, usted y Satanás no pueden ir para el mismo lado. La santidad no puede ir en el mismo camino que el pecado. El pecado tiene una dirección y la santidad hacia Dios tiene otra dirección. El quinto sacrificio, ¿cómo se llama este sermón? Mi mejor sacrificio, así lo titulé, mi mejor sacrificio. ¿Cuál es el quinto? Donde leímos Génesis 22, 1 al 3, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fue una prueba de Dios. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas. Se lo identificó muy claro Jehová, Abraham. ¿Y qué voy a hacer? Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a mostrar. Y Abraham se levantó muy de mañana. Yo me lo imagino en shock, pensando: Jehová, mi Dios, se volvió loco. ¿Por qué Jehová me pidió esto? Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, este es el sacrificio más difícil que un cristiano pueda hacer. Este es el altar más difícil de construir para un creyente. Es el altar de la fe. En este lugar donde Dios probó el corazón de Abraham, su amigo, aquí Abraham recibió, hermano, el título definitivamente. Se graduó como el padre de la fe. Aquí es donde probó conocer al Dios que puede resucitar a los muertos. Es aquí donde aprendió la obediencia ciega. Esta fue la graduación de Abraham. Dios deseaba graduar a Abraham con el título que le daría padre de la fe. Era necesario construir un altar para sacrificar lo que él más quería. Este altar se lo pidió Dios. Los otros cuatro él los ofreció a Dios, pero este quinto se lo pidió Dios a Abraham. Hermanos, una cosa es nosotros darle a Dios y otra cosa es que Dios me pida que le dé algo. Es muy fácil, hermano, darle a Dios lo que me sobra. Es muy fácil darle a Dios lo que no me cuesta. Es muy fácil ser un cristiano de religión, de costumbre, de tradición. Voy al culto y ya. Eso es fácil. Eso es lo que tú le das a Dios. Esos son los altares que tú levantas a tu Dios. Pero Dios sabía eso. Y Dios quería probar a Abraham y le dijo: dame ahora un sacrificio que yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y no todos estábamos preparados para eso. Y quiero decirle algo, mi hermano. Este sacrificio, yo le quiero titular el sacrificio de la máxima adoración. De la máxima adoración. Y no estoy hablando de una canción, no estoy hablando de cantar durísimo a Dios un canto de moda. La adoración, lo que significa la palabra en sí adoración, no es música. No, vamos a cantar coros de adoración. Realmente eso es un término equivocado. La adoración no es canciones. La adoración es una entrega total. Y no solamente 5 minutos en un culto, en un momento de canto. La adoración es una entrega de por vida. Es una entrega a Dios, hermano,
que yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo siento en mi espíritu que Dios pide de nosotros una adoración máxima, un sacrificio que nos cueste, aunque nos duela, pero el fin va a ser un resultado glorioso, hermanos, glorioso. El hacer la voluntad de Dios, aunque no entendamos, y creer contra esperanza, el entregarlo todo, aunque nos duela. Dios no le estaba pidiendo su mejor becerro. Dios no le estaba pidiendo eso. Dios le estaba pidiendo lo que Abraham amaba, su hijo de la promesa. A ver, pongámonos un momento en los zapatos de Abraham. Todo lo que Dios me dijo que me iba a dar un hijo, que de esa viejita iba a nacer un descendiente que iba a ser una gran bendición y que Dios de esa descendencia iba a darme una nación como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Esperé 25 años para ver esa promesa cumplida y 13, 14 años después, cuando ya le he dado de comer, cuando lo he cargado, cuando lo he llevado a la escuela, cuando he compartido con él charlas con mi hijo, cuando he ido a casar con él, cuando le he dado consejos, cuando he compartido tiempos de padre e hijo, cuando ya me enamoré de mi hijo, cuando ya estoy viendo la promesa cumplida de Dios por 14 años, ¿cómo Dios ahora me pide que se lo entregue y que lo mate? ¿Qué te pasó, Dios? Te volviste loco. Y eso tenía un significado, porque Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, y allá esos dioses paganos sí tenían la costumbre de pedir el primogénito. Había un dios al que le gustaba que le sacrificaran el primer hijo, y ese era uno de esos demonios, de esos dioses paganos que tenían allá en Ur de los Caldeos. Pero Dios no es como esos dioses paganos. Entonces, ¿Dios por qué le demandó lo mismo a Abraham como si hubiera sido un dios pagano? Porque Dios probó a Abraham. Dios no está a favor de que le sacrifiquemos hijos o hagamos sacrificios humanos, nada que ver. La gente a veces dice, uy, pero véase Dios, ¿cómo le pidió a Abraham eso? No. Dios estaba probando a Abraham. Pero Dios, no hay un mandamiento ni hay una ley en la palabra de Dios que nos pida a nosotros hacer ese tipo de aberraciones. Fue una prueba. Dios le quería demostrar a Abraham, así como tus parientes, así como tus costumbres en Ur de los Caldeos, sacrificar. Tú no tenías nada, tú no tenías hijo, por eso no decías nada. Pero tú viste, Abraham, cómo otras familias sacrificaban a sus primeros hijos a ese dios pagano. Y si yo te lo pido, ¿me lo darías? Eso es lo que quiso probar Dios a Abraham. Y el conflicto psicológico y emocional, ¿usted se imagina eso? Estaba obedeciendo a Abraham. La Biblia nos dice que estaba obedeciendo. Enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y le dijo a Isaac, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí es muy fácil leerlo. Hombre, Abraham está obedeciendo. ¿Usted no se imagina la crisis que estaba teniendo ese hombre mientras caminaba? Llegaron a la parte donde tenía que subir al monte, porque los altares se hacían en lugares elevados. Y llegó un punto donde se voltea y le dice a sus dos siervos, quédense aquí. Y yo creo que en todo ese camino, hermanos, los siervos estaban pensando, oye, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? No sé, ni vayas a preguntar. Isaac tampoco era tonto. Él había visto a su padre levantar altares y sacrificios, y sabía que tenía que haber leña, piedras, levantar un altar, edificarlo, y tenía que haber una víctima, un cordero, un animal, un becerro. ¿Dónde está? Isaac hace la pregunta. Yo creo que Abraham tragó para adentro, hermanos, cuando Isaac le dice, papá, aquí hay leña, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Ya como que estaba sospechando Isaac. ¿Usted se imagina si mi hijo me llegara a preguntar eso? Y yo volteara a mi hijo y decirle, hijo, Dios se proveerá. Mire
cómo la fe de Abraham fue probada, pero a pesar de que él no entendía por qué Dios le había pedido eso, aunque no se entienda, su obediencia era ciega, porque su fe hacía que se moviera. Aunque no conocía la voluntad de Dios, él decidió hacer la voluntad de Dios. Ahí es cuando la fe y la voluntad de Dios se juntan. Creo que él va a hacer un milagro o me va a resucitar a mi muchacho de las cenizas. Esa es la fe. No entiendo por qué me pidió esto. Esa es obedecer la voluntad de Dios. Y Abraham lo mira y le dice: mi hijo, Dios se proveerá, tranquilo, mi hijo, Dios se proveerá. Él ya estaba profetizando que Dios no iba a permitir. Y si él lo tenía que matar porque estaba dispuesto a hacerlo, la fe de Abraham era tanta que él creía que de las cenizas Dios se lo iba a resucitar. Y cuando se va a despedir de los criados, aquí quiero que preste atención. Cuando se va a despedir de los criados, ¿qué les dice? Lo leímos ahorita. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Les dijo: ustedes se quedan aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos. Y esa es la palabra clave. Por eso el mejor sacrificio que Dios pide de ti es la adoración. Es una máxima adoración, es una entrega total de tu voluntad, de tu fe, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos. Es una entrega absoluta a Dios. Eso se llama adoración. No es cantar coritos de Marcos Witt. No, adoración es entregarle todo, aunque te duela. Eso es adoración. Y Abraham entendió que al ofrecer y a entregar a su hijo en sacrificio en este altar, estaba representando la máxima ofrenda a Dios, que se llama adoración. El altar fue construido en el monte Moriah. Aquí hay algo que no se lo puede perder, que quiere decir monte donde se destila mirra. Con mirra se fabricaba un aceite de unción muy especial. El monte del aceite era el lugar para graduar a Abraham. Aquí mismo, en este monte específico, ofreció David un altar en la era de Ornán, en el que leímos ahorita. En este lugar donde posteriormente fue construido el templo de Salomón, que se llenó de la gloria de Dios. Pero aquí está lo más interesante de esto. Aquí, en este monte, fue crucificado, adivine quién, nuestro Señor Jesucristo. ¿Podremos construir un altar como este donde estemos dispuestos a sacrificar lo que más queremos, lo que es número uno en nuestras vidas? Y esto es profético, porque Abraham estaba diciendo: hijo, tranquilo, mientras subía al monte y iba a llegar, Dios se proveerá de cordero. Y estaba profetizando 1500 años después, cuando necesitábamos nosotros un cordero para el sacrificio para nuestros pecados. Y no había ni uno en la tierra, no hay ni un justo en la tierra. Todos éramos pecadores. No había, hermanos. Pero un día Juan nos señaló el cordero que Dios proveyó. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe a quién estaba señalando? A Jesucristo. Jesús fue el cordero de Dios para la expiación por nuestros pecados, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Alguien lo puede aplaudir, alguien lo puede alabar a Él. Amén. Y esto fue lo que estaba representando, mis hermanos. Ahí fue mismo en ese monte donde fue crucificado nuestro Señor. Y ahí estaba subiendo. Y usted conoce la historia ya. Yo no sé cómo hizo para engañar a Isaac. Isaac, ven, volteate. Oye, papá. No, es que estoy probando la cuerda. Oye, Isa, ven, móntate. Papá, en serio, sí, móntate, quiero ver si está bien el altar. Isa mirando dónde está el cordero. Y papá se volvió loco. Y cuando ya lo pone ahí y le amarró los pies y las manos, y ve Isaac, usted se imagina el rostro de Abraham. Yo me imagino que ese hombre tenía los ojos rojos. Temblaba, hermanos, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí es lo mejor. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermanos, pero te puedo garantizar que si tú haces la voluntad de Dios, tú estarás encaminado a cumplir el propósito de Dios.
Y estaba Abraham y saca el cuchillo. Y cuando vio Isaac que ya sacó el cuchillo y que estaba temblando y cerró los ojos a punto de clavarlo en el estómago de Isaac, Isaac también amordazado, tal vez amordazado, comenzó. Y Abraham, cuando ya lo iba a hacer, sin entender por qué, una obediencia ciega. Hermanos, y a veces nosotros queremos que Dios nos explique con plastilina y que nos dé los cálculos a detalle del por qué yo, a ver si obedezco. Tiene que ver para poder creer. A ver, explíqueme. No, con Dios no necesitamos que Él nos explique. Él quiere que tú obedezcas. Es mejor el obedecer que los sacrificios, dice el Señor. Y ahí estaba, sin entender por qué, cuando ya lo iba a hacer, ¡fum! Dios le habló: ¡Abraham! Abraham, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque ya he visto que tú me obedeces. Y en ese momento miró hacia el horizonte y vio ese cordero, un cordero que estaba enredado, no por casualidad, un cordero que estaba enredado en un matorral. Le dijo: este es, hermano, desata Isaac, toma el cordero, lo mata, lo ofrece. ¿Usted se imagina cómo adoró a Dios junto con su muchacho ahí? Yo creo que lo abrazó y adoraron a Dios como nunca, hermanos. Este sacrificio no se comparaba ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto. El quinto es la máxima, mi mejor sacrificio. Abraham sacrificó su voluntad por hacer la voluntad de Dios. Abraham sacrificó el amor por su hijo, demostrando que el amor hacia Dios era más importante. Abraham, aún sin entender por qué Dios le había demandado eso, decidió obedecer ciegamente a su Dios. Esto me recuerda mucho a los tres jóvenes en Babilonia, ¿no? ¿Se acuerda de Mesac, Sadrac y Abednego? Que estaban dispuestos a ser sacrificados en el horno de fuego por causa de su integridad hacia Dios. Hermanos, el mismo Hijo de Dios, Jesús en el Getsemaní, entregó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Él mismo, cuando estaba ahí, dijo: ¡Padre! Y decía que lloraba y estaba en gran dolor, en gran ansiedad, porque caían gotas de sangre de los poros de su piel. ¡Padre! Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Mire esto, hermanos. Dios manifestado en carne, vestido de humanidad, sintió lo que usted y yo a veces sentimos. Él sabía lo que le iba a pasar. Él ya estaba sintiendo los latigazos romanos, ya sabía el escarnio, ya estaba sintiendo en su carne todo lo que iba a tener que pagar por usted y por mí. Y él pudo haber dicho: no, esto es un precio muy alto, no lo voy a hacer. Pero por amor a usted y a mí, negó su propia voluntad e hizo la voluntad del Padre. Y fue en obediencia hasta la muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6. Hermanos, escuche esto: no puede haber obediencia si no hay primero amor. La obediencia es el fruto natural del amor por Cristo. La obediencia es la expresión máxima de adoración y entrega a Dios. Dime cuánto tú amas a Dios y te diré cuánto tú estarás dispuesto a entregarle a Dios. El último sacrificio que ofreció Abraham, su hijo, fue la mayor muestra de amor por Dios. 2 meses tenía mi esposa de embarazo, 2 meses. Oramos, ayunamos, oramos todas las noches diciéndole: Señor, regálanos un hijo sano. Señor, ayúdanos, queremos tener nuestro primer hijo, nuestro primogénito, Señor. Señor, queremos y te lo pedimos sano, te lo pedimos hermoso, que nuestro niño va a ser un instrumento en tus manos, nuestro niño. Señor, es nuestro primer hijo, te pedimos, Señor, que nos bendigas con un hijo sano.
Y a los 3 meses de embarazo nos dicen todo lo que nos dijeron. Tu hijo vendrá con problemas mentales, una cavidad en su cerebro nunca se desarrolló. 2 meses después, a los 5 meses, nos dicen tu hijo tiene un riñón deformado. Y yo no entendía. Y salíamos llorando, hermanos, de esas consultas médicas. Todos los días nos llamaban especialistas por reuniones por Zoom, porque era el tiempo de la pandemia. Y en esas reuniones por Zoom, hermanos, eran torturas. Mi esposa y yo llorábamos. Y nos decían, ¿quién bebe? ¿Ustedes tienen familiares con problemas genéticos? Yo le decía, no. Me decían, ¿ustedes ingieren alguna droga? No. ¿Ustedes beben? No. Es que no entendemos por qué su hijo viene con ese problema genético. Yo le dije, pues si ustedes que son los médicos no saben, ¿cómo me preguntan a mí? Yo no sé. Pero yo sí sé que él sabe. Y esos meses, hermanos, Dios habló a mi vida. Esos meses yo me encerraba con Dios. Y vivíamos en un garaje, hermanos. La cocina, la cama, todo estaba ahí. El baño estaba ahí. Tengo hasta fotos de eso. Todo estábamos ahí. Y ahí comenzamos a llorar y a buscar la presencia de Dios. Comenzamos a subir a ese monte, a entregar nuestro mayor sacrificio. Y yo le dije un día al Señor, vea, Señor, si usted me va a dar un hijo enfermo, yo te voy a seguir sirviendo, te voy a seguir amando, no importa, no importa. Si mi hijo lo tengo que llevar en silla de ruedas, si mi hijo no puede hablar, si mi hijo va a ser un enfermo mental, yo estoy dispuesto, Señor, a recibir tu voluntad sin entenderla. La recibo, Señor, porque tú eres soberano. Y Dios, hermano, cuando ya estaba a punto de bajar el cuchillo, me dijo, detente, porque me proviste un cordero. Y aún recuerdo esa pediatra cuando nos dijo ahí en el quirófano, papá de Nathan, no vas a ver a tu milagro. Los doctores subían al cuarto del hospital ahí en Tessal Children y nos decía la doctora, yo le decía, vea doctora, dígame la verdad, tengo que esperar más días para saber si mi hijo está enfermo. Me dijo, no señor, esto en 10 años, yo llevo aquí 10 años trabajando y te puedo decir que tu hijo es un milagro. Hermanos, Dios permitió, hermano, esos 9 meses de sufrimiento, de dolor, de angustia, para enseñarnos, hermanos, de que Él está por encima, de que debemos amarlo a Él por encima de las cosas que no entendemos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.